Lunes 22 de enero de 2018, el saludo cordial a todos ustedes amigos al iniciar esta nueva entrega informativa de NotiGirón, el semanario noticioso televisado de Girón, que llega a través de la señal de Girón TV, Chavero TV y achiras.net.es, cada lunes en vivo y directo a partir de las 19 horas. Bienvenida a todos quienes están en la frecuencia. Estos son los titulares que desarrollaremos en los próximos 60 minutos. Transportistas piden al GAD que no se creen nuevas empresas. Hoy en vivo dialogaremos con el mayor de policía, Nelson Yepes. ¿Conoce usted las 7 preguntas de la consulta popular? Hospital de Girón hace un llamado a vacunarse contra la influenza. Daños materiales dejó accidente de tránsito en El Masta. Leoquina Cultural prepara jueves de comadres y compadres previo a las fiestas de carnaval. San Gerardo conmemoró los 28 años de parroquialización. Impuestos prediales se cobran con descuentos. Les recordamos que este es un espacio con contenidos y informativos o de opinión y formativos, educativos y culturales, todos ellos categorizados como A, aptos para todo público. La invitación a participar de NotiGirón llamando al teléfono fijo 2275-573, línea directa que le conecta con Girón TV. Puede también enviarnos sus mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. A su disposición están también nuestras redes sociales de Achiras para dejar sus comentarios. Será un placer interactuar con ustedes. Queremos también hacerles partícipes de la invitación para que nos envíen sus artículos de opinión. Con mucho gusto los publicaremos en achiras.net.es y también daremos lectura los días lunes. Antes de empezar con el desarrollo de las informaciones, queremos expresar nuestra nota de pesar a todos los familiares de quien en vida fue el señor Milton Bolívar Patiño Cárdenas. Paz en su tumba. Farmacia Sebastián anuncia su nuevo horario de atención al público, de lunes a viernes de 7 horas a 22 horas, sábados de 9 a 13 horas y de 15 a 17 horas, y los domingos de 7 horas a 19 horas. Farmacia Sebastián está localizada en la calle 3 de Noviembre y Eloy Álvarez. El jueves de comadres y compadres es una tradición que tenía mucho significado en la población, puesto que era un acto mediante el cual se estrechaban lazos de amistad entre la colectividad de un lugar. Se realizaban las ceremonias durante los dos últimos jueves antes de carnaval. Consistía la celebración en que, con días de anticipación, una persona, por aprecio, amistad o algún familiar, vecino, amigo, etc., le anticipaba su deseo de convertirlo en compadre o comadre. Para ellos, días antes acudía a su vivienda con un draque o copa de licor para formalizar el compromiso que sería legalizado mediante una ceremonia especial tipo bautismo el jueves anterior al inicio del carnaval. Esta ceremonia y el hecho de convertirse en compadres de guagua de pan es un acto muy serio y merece el mismo respeto y consideración cual si fuera el bautizo de una guagua o niños verdaderos. De hecho, si usted averigua ante la población adulta de nuestro cantón, va a encontrar que muchos de los compadres son precisamente allegados de esta manera. La agrupación Leoquina Cultural quiere rescatar esta vieja costumbre que prácticamente se ha perdido en nuestro medio y hacer que aquel principio de unir a la población entre familiares, vecinos, amigos, autoridades se cumpla. La agrupación desarrollará en el jueves 8 de febrero un programa social bajo el techo del Parque 25 de Junio a partir de las 19 horas, a la cual queda cordialmente invitada toda la población gironense a que asista con su guagua de pan debidamente adornada y formalice un acto masivo de compadrazgo con la persona que previamente haya elegido. Se realizará la bendición de las guaguas de pan por parte del diácono de la Vicaría de Girón y luego se realizará la ceremonia de bautizo. Además, contaremos con música en vivo con la agrupación Los del Relámpago. En la misma celebración se realizará el reencuentro del grupo de danza folclórica Señor de las Aguas con danzas y bailes concernientes al carnaval. La actuación también de Marcelino Bermeo y su acordeón también contaremos en esta fiesta tradicional. Reiteramos la invitación a la colectividad a definir a su compadre o comadre y acudir el jueves 8 de febrero al bautizo masivo de guaguas de pan. Como nota adicional, les comentamos que las guaguas de pan
venían adornadas con serpentinas, maicenas, cariocas, agua florida. Anticipamos también que se contará con la presencia de autoridades, la presencia de la policía, y no se permitirá de ninguna manera el lanzar agua, bombas, huevos. Esta es una fiesta de unidad y más no de agresión. Por lo tanto, pedimos abstenerse de esas malas prácticas y vivir una fiesta de unidad gironense. A los presentes se brindará un refrigerio tradicional acorde a la fiesta. Y a los niños les anunciamos que desde las 5 de la tarde se estarán rompiendo ollas encantadas cortesía del barrio 20 y 6 de marzo. Es la primera vez que se organiza este evento y la organización Leoquina Cultural pide a los ciudadanos aportar con sus ideas y también auspicios para que el mismo salga de la mejor manera. Y hablando de auspicios, les comunicamos que tenemos varias instituciones que se suman a esta programación, como es el Más que Uñas, un local en el cual usted puede realizar su manicure. Está localizada en la calle Antonio Flor y Eloy Álvarez. Más que Uñas es una de las entidades auspiciantes de este certamen. También Mauricio's Producciones, distribuidora de gas de Wilson Ordóñez, Girón TV, achiras.net.es. También Comercial Ordóñez y su sucursal en la avenida Girón Pasaje. También auspicia la doctora Doris Ordóñez, médico cirujano que atiende en la dirección 3 de noviembre, y Eloy Álvarez. Más con la primera información, en video, transportistas de Servicio Público de Girón mantuvieron el pasado miércoles una reunión con el alcalde José Ushka, el jefe de la Unidad Municipal de Tránsito de Girón y más funcionarios del GAT Girón, donde expusieron sus preocupaciones en torno a la transportación y al estudio que lleva adelante la municipalidad. Les tenemos un informe al respecto. Representantes de la mayoría de cooperativas que prestan servicio de transporte público acudieron al Salón Municipal, donde ante las autoridades expusieron sus preocupaciones. Piden que no se creen más compañías de transporte. El sentir de todas las personas que estamos aquí presentes es que no se creen otras compañías. Las compañías existentes en el Cantón Girón son las que cubren todas las zonas. Prácticamente va a perjudicarles a las que ya existen en la actualidad, ¿no? Se alertó a los presentes ciertas anomalías en la creación de algunas compañías. Que no de paso a otorgar permiso de operaciones, como han hecho igual, o sea, que no permita a los señores negociantes de los permisos de operaciones. El reclamo está direccionado hacia el estudio realizado por el municipio semanas atrás, en pos de tener una idea clara sobre el transporte público. Están de acuerdo con los estudios, pero no en la fecha en que se hizo. En el estudio que están haciendo ustedes, cambia bastante las estadísticas, los resultados, que se hagan los estudios durante la visita, altera todo el proceso. Donde hasta el veturero hace plata, señor. Esa es la inquietud de todos nosotros, que no estamos de acuerdo con los estudios técnicos. Más no estamos en contra de ustedes, que no queremos los estudios. Sí queremos los estudios, pero no justamente en las festividades. Esperemos que no sea coincidencia, ¿no? Pero en realidad sí preocupa que estos estudios se hayan realizado justo en esa época. Manifestaron su inconformidad de que se otorguen permisos de operaciones a compañías en las comunidades, porque finalmente ello afecta a todos. Yo no sé, todo se maneja a base de rumores, que para el Chorro se pide dos taxis, para el Pongo se pide taxis. Disculpe, ¿quién va a estar parado en el Chorro todo un día ya? Va a venir a trabajar acá. Santa María no es eso, usted vaya a ver, pasa vacío allá, pasa vacío, todos trabajan aquí. El combate a los denominados transportistas piratas también es la solicitud de los conductores. Entonces necesitamos que nos ayuden de alguna manera, porque parece que nosotros pagamos impuestos, somos una compañía legal. Aquí en la esquina, vienen para que se van llevando los pasajeros, acá en otra esquina hay unos cuantos señores que están trabajando. Entonces, ¿cómo se puede controlar eso? Necesitamos la ayuda de ustedes. Yo creo que hablamos con usted, señor alcalde, unas cuantas veces sobre este tema y no hemos tenido resultado. Nadie ha hecho nada. Entonces esperemos que esta vez sí nos ayude de alguna manera. Pero lo que sí queremos que se termine los informales en el Cantón Girón. De su lado, desde la municipalidad se dio respuestas concernientes a la creación de nuevas cooperativas y sobre las fechas de ejecución de los estudios. Se manifestó que los mismos son un diagnóstico del cómo se desarrolla el transporte en el cantón. Es necesario tener una
un diagnóstico en primera instancia de cómo se está desarrollando de todas las modalidades de, dentro del cantón, incluida la de ustedes. Pero no es necesario, no es verdad de que nosotros vamos a crear transporte mixto. Es una competencia que no es nuestra. Eso es solo la Agencia Nacional de Tránsito lo regulará. Es más, este resultado que nosotros obtengamos de aquí será un insumo suficiente para decir a la Agencia Nacional de Tránsito que se evite de dar más transporte mixto dentro del cantón, dentro de la área urbana, porque estamos bastante, ¿cómo se servida de transporte mixto dentro de la parroquia urbana del cantón Girón? No hicimos específicamente en fiestas de toros. Ustedes pueden cotejar lo que yo le estoy diciendo. El estudio estaba desde julio, que se cayó. El proceso no... es por algo se cayó en el sistema. No fue nuestra actividad. Se ha hecho en la Asunción, se ha hecho en San Gerardo este estudio. El alcalde manifestó que los estudios estarán sujetos a revisión. Porque nada es perfecto. Nada es perfecto. Todo varía a mejor o a peor. Por eso se ha conversado, se ha hecho algunos ajustes, se seguirán haciendo ajustes hasta que entreguen definitivamente los estudios. En ese sentido, yo creo que todos estos pronunciamientos que se han tenido de parte aquí de la Asamblea de los señores transportistas, incorporarle a la observación con el consultor para que se revise a profundidad estos temas. Y en ese mismo tema, el director de la Unidad Municipal de Tránsito, arquitecto Freddy Machado, se refirió al estudio realizado en materia de movilidad dentro de Girón y a las competencias del GAD Municipal de Girón y la competencia también de la Agencia Nacional de Tránsito. Dio a conocer qué hará el municipio para controlar el transporte informal, además costos de los estudios. La reunión de hoy tuvo como motivo el obtener información sobre los estudios de movilidad que está ejecutando el GAD municipal de Girón. Entre ellos está uno, es el estudio de necesidades de transporte dentro del cantón Girón, estudios de tarifas de taxi, estudio de factibilidad de implementación de centro de revisión técnica vehicular, jerarquización vial, gestión de la movilidad y algunos otros componentes de este plan. ¿Cuál es el planteamiento o la inquietud que tienen los transportistas? Que en primera instancia que se socialicen los resultados que se están generando dentro de este plan de movilidad en cuanto a las necesidades de transporte. Están un poco equivocados sobre la competencia de transporte mixto. Esa es una competencia que lo maneja la Agencia Nacional de Tránsito. Nosotros no tenemos esa competencia a nuestro cargo. Las competencias que están bajo el GAD es transporte escolar institucional, transporte en carga liviana, transporte intracantonal urbano, el taxi convencional, taxi ejecutivo. Esas son las modalidades de transporte que están a nuestro cargo y no la de transporte mixto. ¿El compromiso del GAD ha sido? Socializar los resultados en cuanto a las necesidades de las modalidades que están a nuestro cargo, la articulación con la jefatura política para el control del transporte informal e ilegal. Eso es en primera instancia. Este estudio avizorará las falencias, los problemas y posibles soluciones del transporte público. Sí, en esencia eso también es uno de los resultados que se dará dentro de este estudio. Propondrá algunas alternativas de circulación o frecuencia que se denomina, y con eso se podrá gestionar ante la ANT estos resultados y también habrá que por parte de la operadora existente hacer un análisis de factibilidad, de rentabilidad. ¿El estudio está en revisión al momento? Sí, se encuentra en revisión, tenemos los plazos establecidos, como le dije, para su respectiva aprobación, que estaremos estimando que sea en marzo tal vez. ¿Las personas que hicieron tienen experiencia en ese tipo de trabajos? Sí, netamente experiencia en eso, son magíster en movilidad, en economía también. Entonces estamos con una persona bastante capacitada al respecto en cuanto al desarrollo de estos estudios. ¿Cuánto fue el costo de ese estudio? Si no me equivoco, $30,500 con IVA.
Nos acompaña el mayor Nelson Yepes, jefe de policía del distrito de Girón, con quien vamos a analizar algunas situaciones concernientes a nuestro medio y la seguridad. Mayor, bienvenido, buenas noches. Hay algunos hechos, algunos actos que preocupan a la ciudadanía gironense y del distrito en sí. Mayor, la policía del distrito de Girón, ¿cómo está actuando, cómo está tratando estos casos que se han presentado? Uno de ellos que llamó la atención, el asesinato de la semana pasada. Bien, primeramente buenas noches a todos los televidentes del Cantón Girón y de parroquias aledañas. Gracias por la invitación, mi estimado Eloy. En realidad es muy preocupante los hechos que se han dado en el cantón últimamente. Rechazamos todo tipo de violencia, todo tipo de quebrantamiento de la ley y de igual manera como institución encargados de garantizar el orden y la seguridad pública, nos ponemos a las órdenes de la colectividad para investigar y para prevenir estos hechos. ¿La policía, la fiscalía están dando pasos al respecto en esto? ¿Qué es lo que se puede informar a la ciudadanía, mayor? Bien, debo manifestar a toda la ciudadanía que de acuerdo a las estadísticas y al manejo del cuadro de mando integral en relación al año 2017, cerramos el año 2017 con una disminución considerable del 33% en lo que es robo a domicilios, en lo que es robo de vehículos. Lamentablemente cerramos el año con un incremento en lo que fue robo a carreteras. Por eso es que el servicio policial en los últimos meses del 2017 fue direccionado a el control de carreteras, de robo de mercaderías. No por eso quiero evadir la responsabilidad que de pronto en estos últimos días se ha dado unos robos a domicilio, hacer un llamado a la colectividad, ya que la seguridad es una responsabilidad de toda la ciudadanía. Tenemos que desarrollar una cultura de seguridad, incrementando medios tecnológicos, medios físicos, como son, por ejemplo, la implementación de cámaras de seguridad, hacer uso de los servicios que brinda la policía, como es el encargo domiciliario. Muchos ciudadanos desconocen ese servicio que brinda la policía, que esto consiste en cuando una familia o los propietarios de un domicilio se van de vacaciones, tienen la potestad de acercarse a la unidad de policía y hacer un encargo domiciliario. De esta manera, la unidad que se encuentra de control las 24 horas está prevenida de que ese domicilio está deshabitado y de esta manera ponerle más interés y más observancia hacia la seguridad de estos predios. Ya, lo que le manifestaba con respecto al asesinato, mayor, ¿se están recibiendo informaciones, está todavía en investigación sobre aquel caso? Sí, lamentablemente es un hecho, es una muerte violenta que ya está en manos de la Fiscalía. Constitucionalmente la Fiscalía es la institución pública que se encarga de la investigación. Tomemos en cuenta que la policía, con su servicio de policía judicial, y la DINASED, que es del servicio encargado de la investigación de las muertes violentas, somos una rama auxiliar de la Fiscalía. Tomemos en cuenta que esto está ya dentro de un proceso investigativo en el cual es una investigación previa, en el cual se mantiene una absoluta reserva de los datos adquiridos, de los indicios, de los testimonios, de las investigaciones que ya están adelantadas, y esto es el manejo únicamente de la Fiscalía. Pero también debo manifestar que este hecho está bastante adelantado en lo que es la investigación, hay testimonios, y de igual manera hacemos un llamado a la ciudadanía de Girón, que este es un hecho muy lamentable. Lastimosamente las personas, para solucionar sus conflictos, para solucionar sus problemas, muchas veces escogen la peor forma. No con esto quiero adelantar ningún tipo de criterio, pero a la persona, a la ciudadano o ciudadana que sepa algo con relación a este hecho, sepan que la ley ampara el resguardo de su identidad. Es decir, se va a mantener absoluta reserva hacia la información. De pronto, si es que es necesario, se coordina con Fiscalía para que pasen a formar parte del programa de protección de víctimas y testigos, que el Ministerio Público incluso maneja recursos económicos para la obtención de información. Entonces, todo esto la ciudadanía tiene que saber, alguien tiene que haber visto algo. Insisto, se mantendrá absoluta reserva en la identidad de las personas que proporcionen este tipo de información. ¿A dónde pueden comunicarse alguien que desee informar algo que sepa? Existe el 1-800-DELITOS, que es una línea gratuita que se
encargan exclusivamente del manejo de información reservada o a su vez directamente al 911, que también le dan un tratamiento especial con personal del Servicio de Investigaciones de la Policía Judicial. ¿Es el único número al cual pueden remitir? 1-800-911 o acercarse directamente a la Fiscalía. La Fiscalía tiene la obligación, en caso de ser información veraz, dar la protección a la identidad de las personas que den estos datos. Ahora aquí en el Cantón Girón, Mayor Yepes, ¿existe el suficiente personal policial para cubrir la demanda de seguridad, para cubrir la demanda de asistencia hacia hechos delictivos que se presentan? Es una zona grande y no sé el personal y equipo con que cuenta como para cubrir estas necesidades. Bien, a partir de la última reforma que hubo, a partir de las emplades, en el cual el territorio nacional se divide en zonas, subzonas, distritos, circuitos y subcircuitos, debo manifestar que de acuerdo a esto, al nuevo modelo de gestión, que es territorio responsabilidad, ciertos cantones, ciertos circuitos deben contar con un número específico, cosa que en la provincia de La Suay, a nivel de provincia, no se está cumpliendo. Si hablamos del 2015 hasta la actualidad, en vez de haber incrementado el personal policial, más bien existe un déficit, hablemos de un 14-15%. De esto ya las autoridades pertinentes tienen conocimiento, se ha hecho llegar informes permanentes a la gobernación, al Ministerio del Interior, conforme vayan graduándose las nuevas promociones, los nuevos servidores policiales, existe el compromiso de ir equiparando, de ir llenando estas vacantes de los servidores policiales. Entonces, estamos a la espera, insisto, las autoridades pertinentes ya conocen este caso. No con esto quiero decir que evadir un tipo de responsabilidad. Nosotros con lo numérico que tenemos, hacemos nuestro mayor esfuerzo para cubrir los auxilios y la demanda de seguridad de la ciudadanía. Claro, porque existen como ser comentarios, dicen, se llamó a la policía y no llegó o llegó demasiado tarde. Así es, lamentablemente el personal de aquí de Girón cubrimos las comunidades muy distantes, entonces eso a veces dificulta y eso... Pedimos un poco de paciencia, no existe la mala voluntad, mucho menos el desinterés de pronto acudir inmediatamente a los auxilios que las personas demandan, pero insisto, muchas veces es la distancia de un lugar a otro y de parte de la jefatura que nos dificulta estar en el tiempo ideal. Por ejemplo, en el caso de esta muerte violenta que tuvimos en días anteriores, a nosotros nos miden porque cada vehículo policial tiene un dispositivo electrónico en el cual nos dan la ubicación, el tiempo de reacción. Todo eso se está monitoreando. Acá tuvimos un tiempo de respuesta en este hecho específico de 3 minutos. Es decir, en 3 minutos ya la unidad policial estuvo en el lugar del evento. Entonces, insisto, retomando el tema de esta muerte violenta, la ciudadanía tiene que saber que estos delincuentes que cometieron este acto no tuvieron más de 6 minutos en la vía. Quiere decir que en algún lugar tuvieron que aguardar, tuvieron que esconderse, hablemos en otros términos, y alguien tiene que haber visto algo. O sea, alguien tiene que, por favor, ayudarnos con este tipo de información, puesto que Girón es un cantón, es una ciudad por demás tranquila, y sí, rechazamos y es muy alarmante que se den estos casos. Tomando en cuenta que de acuerdo a las investigaciones preliminares, el móvil del incidente no es el robo, no es un asalto a local comercial, entonces ya es algo planificado, direccionado, y que los delincuentes hoy en día planifican sus actos, o sea, estudian, tenemos videos en el cual ellos saben que existe la cámara ahí de seguridad, entonces todo esto van evadiendo, entonces esto es alarmante y preocupante que existe gente que ya se dedica a planificar este tipo de hechos en Girón. Entonces, ¿quién es más que la ciudadanía que se dediquen a denunciar para que esto no siga ocurriendo? Bueno, y esto también, como se manifiesta, debe ser un compromiso de la ciudadanía de alertar algún movimiento anormal dentro de las calles, de los negocios, personas desconocidas y tener mayor precaución. Sí, indudablemente, acogiendo las palabras que anteriormente dije, la seguridad es un compromiso de todos. Entonces, cobijándonos con este tema, la ciudadanía debe ser los primeros alertantes, los primeros informantes, los primeros investigadores, porque la ciudadanía de Girón todos se conocen, en dialecto, en rasgos físicos, en vestimenta. Entonces, si una persona no reúne todas estas características, es desconocida, está en una actitud sospechosa, de alguna manera es un compromiso por la seguridad de las personas, de la ciudadanía también, llamar al 911 o al 115, que no les cuesta
que son llamadas gratuitas, y alertar, dar características, vehículos, color de vehículos, una placa, color de vestimenta, y alertar a la policía de esta manera. Para de esta manera, insisto, evitar este tipo de eventos negativos que se dan. Claro, y no importa que, y mejor que sea a veces una llamada falsa, no falsa, sino más bien una sospecha falsa de que alguna persona está merodeando sospechosamente. Pero la cosa es lindar algún tipo de responsabilidad posterior que se pudo dar un hecho. Insisto, las llamadas que ingresan al EQ911, hablemos del 90%, no son certeras, pero eso es un trabajo y eso es un aliciente para la policía, que la gente está comprometida y está colaborando, porque obvio, la gente tiene que denunciar, tiene que alertarnos, porque todavía no existe un medio tecnológico para estar pendiente en todos los rincones, en todas las esquinas de la ciudad. Entonces, bajo esas circunstancias, dependemos, hablemos en un 90% de lo que la ciudadanía nos pueda alertar y nos pueda informar. Ahora, esta falencia en cuanto a personal, equipo, ¿eso se ha ofrecido ya alguna fecha como para poder ir dando solución a esta situación y poder contar con mayor seguridad aquí en el cantón? Sí, existe ya el comprometimiento. En meses anteriores tuvimos la visita oficial del señor ministro del Interior. Igualmente con el señor gobernador se comprometió a llenar estas vacantes. Esperemos que en estos inicios de año ya se cumpla con ese compromiso. Ya. Porque hay que considerar, mayor Yepes, que este es el caso a lo mejor más duro, de mayor trascendencia, podríamos decir, que ha tenido aquí. Pero hay tantos casos que a veces no se los denuncia ni siquiera. Robos a domicilio, robo de ganado, a vehículos, y es así una gran cantidad de casos reportados y otros no. Así es, la ciudadanía tiene que saber que la única manera de alertarnos es denunciando. Lastimosamente, las personas que desconfían por algún hecho negativo en las autoridades y en la ley, pero es el escenario que tenemos, es la herramienta, ¿cuál? La ley, a lo único que tenemos que acudir para la solución de nuestros problemas. Y si nos sentimos perjudicados en algún momento, tenemos que denunciar. O sea, las personas tendrán que entender que es el único medio para alertar, y en lo posible, no con esto quisiera ser tan negativo ni frustrar sus ilusiones ni su interés de solucionar sus problemas, pero es el único medio para a futuro poder tener en cuenta y solucionar, evitar que se sigan cometiendo este tipo de ilícitos. Tomando en cuenta también, insisto, el año anterior hubo detenciones de ciudadanos en flagrancia, con evidencia, y lastimosamente, no con esto, insisto, quiero echar la culpa a las autoridades, pero es las herramientas. En un caso fueron sentenciados 8 meses, con 2 meses, ya luego la misma persona con una reincidencia fue elevado a 8 meses. En todo caso, es el escenario que tenemos legal, la herramienta legal, y no podría tampoco culpar a las autoridades que hacen su trabajo, pero es lo que tenemos. El accionar de la policía ya no tiene competencia en las vías del control de tránsito, pero dentro de la ciudad sí, y se lo estaban realizando algún tipo de operativos del año anterior. ¿Estos dieron resultados también, mayor Yepes? Sí, el personal de tránsito, ellos tienen matrices, tienen objetivos diarios que cumplir, cierto número de operativos semanales, mensuales, e incluso tienen que justificar muchas veces, no con esto quiero decir que sea una obligación sancionar a los señores conductores, pero eso da a notar de que sí se está realizando un control. Lamentablemente, insisto, acá el personal es muy reducido y los operativos de alguna manera están direccionados a cantones, a territorios que tienen más problemas, como es, por ejemplo, Santa Isabel. Allá tenemos más parque automotor, tanto en motocicletas como en vehículos. Entonces, esto de alguna manera está, no es que sea priorizado, pero por el número de incidentes está direccionado a los operativos hacia esos sectores. Igual acá se los está realizando. Bueno, esperemos que las acciones que toma la policía, que también las autoridades brinden el número suficiente de elementos policiales, de equipo, para que se pueda desarrollar el mejor trabajo, la seguridad, y a los ciudadanos también ser mucho más partícipes y brindar la información que se requiere para que la policía y las autoridades también hagan su trabajo. Mayor Yepes, ¿algo más que comentar antes de concluir? Sí, hacer un pedido a la ciudadanía. Estamos a las puertas de un feriado largo, como es el de carnaval, de un festejo. Que hagan conciencia que siempre los excesos nos pasarán saldos negativos, siempre nos tendremos hechos que lamentar con los excesos, exclusivamente en el consumo de licor. Por favor, a la ciudadanía, la colaboración necesaria en el cumplimiento de los horarios y en el consumo de licor.
Agradecemos la presencia del mayor Nelson Yepes, jefe de policía del distrito de Girón. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Protejámonos todos contra la influenza. Si tienes fiebre mayor a 38 grados, tos o dolor de garganta intensos, decaimiento y dificultad al respirar, acude de inmediato al establecimiento de salud más cercano. Además, para evitar contagiarte del virus, toma las siguientes medidas de prevención. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubre tu boca con un pañuelo desechable, papel higiénico o con el ángulo interno del codo. Ventila tu casa permitiendo la entrada del aire. Limpia con desinfectante las manijas de puertas y los pasamanos, así como teléfono, mesones y objetos de uso común. No escupas en el suelo y, lo más importante, no te automediques. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Trabajamos juntos de la mano ya. Nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar. Hombro a hombro, el progreso ya llegó. En Ecuador se construye la nueva minería. En cada escalón de las peñas hay una historia que puedes descubrir mientras comes una rica bandera. ¿Y qué decir del malecón? ¿O de las faldas del Cerro Santa Ana? Guayaquil es una ciudad infinita. Aquí entre nos, tú que estás en el Ecuador, recórrelo por mí. Nunca lo olvidarás. Todos los mundos están en Ecuador y ahora disfrutarlos es muy accesible. Descubre el paquete Ecuador a tu aire y compra tickets de avión más alojamiento por un precio increíble. Ecuador, tu lugar en el mundo. El gobierno de todos. Like Disco Club, por motivo de carnaval, prepara el Carnavalazo con Amor, a desarrollarse el sábado 10 de febrero en el local de las calles Luis Arce y 3 de noviembre. Les invitamos a inscribirse desde ya para el sorteo de 2 pases de cortesía más un ramo de flores. El sorteo se cumplirá el lunes 5 de febrero en este mismo espacio informativo. Llame al 2275-573 de Girón TV e inscríbase. El domingo 4 de febrero, el pueblo ecuatoriano acudirá a las urnas a efectuar su derecho al voto para pronunciarse en una consulta popular y referéndum. Las 5 primeras preguntas del referéndum hacen referencia a la muerte civil por actos de corrupción, prohibición de la reelección indefinida, reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. Propone que los crímenes sexuales contra niños, niñas y adolescentes no prescriban nunca y prohibición de la minería metálica en áreas urbanas protegidas e intangibles. En tanto que las preguntas 6 y 7 se refieren a la consulta popular sobre eliminación de la denominada ley de plusvalía y reducción de la zona de explotación petrolera en el Yasuní y Teté.
En el siguiente informe, conozca en forma detallada cada una de las preguntas. Pregunta 1. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes? Pregunta 2. Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015? Pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo de ser el caso anticipar la terminación de sus períodos? Pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes? Pregunta 5. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos? Pregunta 6. ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos conocida como ley de plusvalía? Pregunta 7. ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Sí o no, usted tiene la respuesta y la hará conocer el próximo 4 de febrero. Atención, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón, a la ciudadanía en general, informa que el Cuerpo de Bomberos de Girón está siempre empeñado en brindar un eficiente servicio en asistencia personal, técnica y en cualquier situación emergente que requiera de nuestra participación. Por lo expuesto, ha implementado el servicio de recarga de extintores de PQS o polvo químico seco, a fin de que quienes requieran este servicio acudan a nuestra entidad ubicada en la calle Juan Vintimilla y García Moreno Esquina. Para mayor información puede llamar al 2276-702. 2276-702. Seguidores de este espacio informativo nos envían estas imágenes y piden a las autoridades competentes acción con respecto al transporte de materiales pétreos. Es común ver cómo muchos volquetes con exceso de carga a diario circulan por la vía hacia Cuenca, con las consabidas consecuencias y peligro que ello representa. Se preguntan los ciudadanos, ¿es permitido aquello? Al parecer sí, puesto que en el trayecto existen agentes de tránsito que supuestamente deberían controlar esta situación. Una gran cantidad de volquetes sobrecargados y sin carpa son comunes en nuestras vías a toda hora. Y cuando se registran accidentes, derrames de materiales en la vía o roturas de parabrisas, no hay quien responda. La población de San Gerardo celebró con mucho entusiasmo sus 28 años de parroquialización. Actos de diversa índole se desarrollaron con este motivo. En los próximos días les presentaremos el video de la elección de la reina, cumplida el viernes 19 de enero. En tanto que el sábado 20 se cumplió el desfile cívico folclórico. Enseguida, un resumen del mismo. ¿Qué es lo que están celebrando aquí en San Gerardo hoy día? Los 28 años de parroquialización de San Gerardo. ¿Cómo se sienten en este día? Se siente bien celebrando los 28 años de San Gerardo.
el día de hoy y la comunidad de San Gerardo está celebrando sus 28 años de parroquialización con un gran desfile en el que están participando todas las instituciones y organizaciones de la parroquia y del Cantón Girón y otros. Bueno, cada año es un nuevo reto de hacer lo mejor para la comunidad, para el desfile. Somos la única escuela del centro parroquial, entonces hemos buscado alternativas, métodos y medios para poder lograr que los estudiantes salgan con la banda, que el desfile también esté de acorde a la comunidad y esperamos seguir mejorando. Estamos celebrando los 28 años de parroquialización. Como soy de aquí mismo, de San Gerardo, estamos felices, acompañados en todo, de todas las organizaciones que tenemos y todo lo que pertenece a la parroquia de San Gerardo, estamos en el desfile. Sí, sí, cada año mismo es ya de nuestra obligación de salir. Si no, no hay como salir uno, porque estamos en 3-4 horas del seguro campesino, del agua de regadíos, de los huertos, de la panadería, en esas formas de lo que estamos rogando, que colaboren allá abajo. En los próximos días, como decíamos, estaremos pasando el video completo de la elección de la reina de la parroquia San Gerardo. Y en otro tema, las afecciones gripales y respiratorias se han incrementado en las últimas semanas, ello debido a la situación climática. Sin embargo, no es de preocupación, pero sí vale la pena prevenir y cuidarse para evitar contagios. En la siguiente nota, personal del Hospital Aida León de Rodríguez Lara nos dan a conocer más sobre estas afecciones y las medidas que se deben adoptar. Bueno, como todos conocemos, vivimos un tiempo invernal, ¿no? Con las lluvias y de una u otra manera hay afectación en la población, ¿no? Con el tema de la influenza. Actualmente se están tomando algunas medidas a nivel nacional por parte del Ministerio de Salud Pública, así como en la Coordinación Zonal de Salud 6 y nosotros acá como Hospital Cantonal de Girón. Algunas de las medidas, bueno, es la difusión a nivel primeramente del personal aquí de la institución. Se inició una campaña también de vacunación a nivel del cantón, esto en relación a la influenza estacional, ¿no? En caso de que tengamos un paciente con gripe o con cualquier forma de influenza, la manera de darnos cuenta es que realmente tenga el paciente mucha fiebre, mucho dolor de garganta, es decir, síntomas bastante intensos. Si esto ocurre, el paciente tiene que acudir a las unidades operativas de salud. Y en este caso, el Hospital de Girón funciona las 24 horas con el servicio de emergencia. También tenemos la consulta externa con medicina general, los especialistas en sus horarios correspondientes y que estamos siempre prestos para dar la atención. En caso de que se den los síntomas, no estén tomando ninguna forma de medicamento, no se compren ninguna forma de medicación, sino que acudan al servicio de salud en cualquier horario y esto a través de la emergencia. En la parte de prevención es importante recordar a la población al tratar de toser y estornudar, taparnos, ¿no es cierto?, con la parte
interna del codo, no con la mano. Si utilizamos no pañuelos, sino un desechable, ya sea un papel higiénico, una servilleta, ser un poquito menos afectuosos en los saludos, no estos saludos de mejilla, del beso, sino simplemente un saludo incluso que no sea ni de mano, sino un solo un saludo verbal. Evitar también aglomerarnos en situaciones, ¿no es cierto?, donde que hay mucha población. Si alguien está con proceso respiratorio, es preferible que se quede en casa, que descanse, que se guarde del clima, que se proteja, ¿no es cierto?, de la lluvia, que use su vestimenta, su protección adecuada, lavarnos las manos en cada momento, no solo el que está con el proceso respiratorio, sino también el resto de la población, porque a veces podemos habernos dado la mano, tocado. Bueno, la campaña de vacunación, como dijo el doctor, se realiza cada año por la época invernal que se presenta. Entonces, la vacuna es para prevenir las gripes graves. La vacuna está dirigida a los grupos prioritarios, como son niños desde los 6 meses hasta los 4 años, 11 meses, 29 días, a embarazadas, el personal de salud, personas de 65 años en adelante y enfermos crónicos que pueden ser de cualquier edad. La campaña se realizó a partir del 5 de este mes hasta el 30 de marzo. La mañana de este viernes 19 de enero en el sector de Masta se produjo el volcamiento de un vehículo que viajaba desde Cuenca hacia el sur. El hecho se registró a las 7:30, cuando desde la central ECU 911 se despachó una ambulancia de bomberos Girón. El único ocupante presentaba policontusiones y fue atendido en el sitio, rehusando a ser trasladado al hospital de Girón. Según versión de los socorristas, el conductor habría manifestado que la causa del accidente se debió al bloqueo de la dirección. Con las llantas hacia arriba quedó el automóvil hacia un costado de la carretera recientemente asfaltada. Elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador tomaron procedimiento. Y la Municipalidad de Girón ha emitido ya las cartas de pago de impuestos del predio urbano y rústico correspondientes al 2018. Al momento y en forma descendente hasta el mes de junio, se cobra con descuentos que van desde el 10 al 1% respectivamente. Se solicita a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones y beneficiarse de los descuentos. Además, se informó que en convenio con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, se puede cancelar los valores en esta entidad crediticia. Efectivamente, se encuentran ya cobrándose los impuestos al predio urbano y al predio rústico desde el 8 de enero. También informarles que hasta la fecha tenemos se están aplicando los respectivos descuentos, que en el mes de enero, en la primera quincena, teníamos el 10% de descuento, ahora estamos con el 9% de descuento hasta el 31 de enero. En el mes de febrero también tenemos en la primera quincena el 8% y en la segunda aplica el 7% de descuento. En el mes de marzo, del 1 al 15, el 6%, y del 16 al 31 de marzo, el 5%. En el mes de abril, lo que corresponde del 1 al 15 de abril, aplica el 4%, en la segunda quincena del 16 al 30, el 3%. En el mes de mayo, igualmente, en la primera quincena, aplica el 3% de descuento, y en la segunda, del 16 al 31, el 2%. Y en el mes de junio, del 1 al 15, el 2%, y del 16 al 30 aplica el 1% de descuento, lo que corresponde al predio urbano. Lo correspondiente al predio rústico se puede efectuar en dos dividendos, el primero hasta el primero de marzo y el segundo hasta el primero de septiembre. En los pagos que efectúen hasta 15 días antes de esas fechas tendrán un descuento del 10% anual. A partir del 1 de julio aplica un recargo del 10% al valor del impuesto a ser cancelado. Respecto al predio urbano, sí hubo un incremento. En el predio rústico más o menos se mantiene respecto a los años anteriores. Bueno, el llamado de la municipalidad es que se acerquen justamente aprovechando estos porcentajes de descuentos que tenemos en lo que es el predio urbano hasta junio y en el predio rústico hasta septiembre,
El único requisito sería el número de cédula o los datos de los contribuyentes, lo que son nombres completos con los apellidos también. También se les informa que por parte del señor alcalde José Miguel Ushka hizo un convenio con la cooperativa Señor de Girón. A partir del 15 de enero se empezó a cobrar ya en lo que es en la agencia matriz. Esta semana se empieza ya justamente la recaudación en las agencias, en todas las agencias que tiene la cooperativa, en los distintos cantones y en las parroquias dentro del cantón. ¿Incluso en Cuenca se puede pagar? Sí, incluso en Cuenca. Aclaramos algo. El incremento que hacía relación la ingeniera Ávila hace referencia al volumen de recaudación realizado, más no que ha habido un incremento, sino al número, a la cantidad de recursos que se receptaron el año anterior con respecto al 2016. Hacemos esa aclaración. Y el jefe de avalúos y catastros del GAT, Girón, arquitecto Sebastián Cárdenas, manifiesta que los impuestos perediales no han subido en el presente año. Sin embargo, pueden haber variaciones en los pagos con respecto al año anterior, debido a que desde este año 2018 se está utilizando la información actualizada de los catastros. En ciertos predios puede existir aumento y en otros disminución de los avalúos. En cualquiera de los casos, el funcionario invita a los ciudadanos a acercarse a las oficinas si es que existiera alguna disconformidad. El proceso de actualización catastral urbana se comenzó a desarrollar desde el 2015. Ustedes recordarán, se hizo socializaciones al pueblo de Girón y hemos estado trabajando en eso el 2016-2017. Y a finales del 2017 se recibió la actualización por parte de la consultora que se llama GeoPro Girón, que se encargó de hacer la actualización de aproximadamente 2.800 predios que están en las zonas urbanas de Girón, San Gerardo y La Asunción. Aprovechamos, como digo, esta oportunidad para que la gente sepa, porque hemos tenido, a pesar de las socializaciones que se ha hecho, las preguntas de la gente, por qué ha cambiado un poco el avalúo, por qué ha cambiado los metrajes, y es porque la consultora nos entregó información actualizada. Entonces, lo que se le pide a la ciudadanía es que en las cartas de pago, siempre que cancelan, pueden observar el metraje de construcción y los metrajes del suelo, para ver si ha variado o no en ese respecto el avalúo al final. También, como parte de la consultoría, se hizo un nuevo sistema de valoración. Ya no se hace el mismo sistema de valoración que teníamos años anteriores, sino ahora se ha ajustado a la normativa del Acuerdo 029 ministerial, que nos pide a los cantones que nos ajustemos a más datos que debe tener los predios. Entonces, en ese sentido, hemos dado el paso adelante para cumplir las exigencias nacionales. Como se cambia el sistema de valoración, puede haber que unos hayan subido, incluso otros que hayan bajado, porque el sistema de valoración no significa que aumenta impuestos, sino simplemente que calcula otras determinantes más completas. Entonces, sí hemos detectado que ha habido incrementos en algunos predios y en otros ha habido disminuciones. Siempre nosotros le decimos a la gente que, como es una actualización masiva, si es que ustedes tienen alguna queja de un predio en particular, se acerquen y nosotros podemos hacer las inspecciones para revisar lo que la información GeoPro nos entregó. Sí, está concluido. Entonces, este es el primer año que estamos en la recepción de esos predios. Entonces, estos meses serán los que nosotros, cualquier inquietud, podamos responder y esperamos que salgamos adelante. Nosotros, al momento de trabajar con la consultora, hicimos un paneo general de más o menos cuánto estaban aumentando los avalúos o disminuyendo según el caso, y teníamos que máximo se incrementaban un 20% en algunos casos, 25% en algunos casos, lo que es el avalúo al metro cuadrado. En casos, ya digo, que se haya determinado que tenían características que no estaban ingresadas en el sistema. Ahora, también detectamos casos que ha bajado el porcentaje de incremento, está, mejor dicho, menos el avalúo. Entonces, si la gente siente que también su avalúo está menos, nos pueden indicar, ¿no?, y nosotros completamos la información si es que hiciera falta. O sea, la tarifa del impuesto es exactamente igual a años anteriores. Es exactamente igual la tarifa en cuanto al urbano y en cuanto al rural. Si se dan incrementos es por la información que hemos recibido, información de cuánto exactamente tiene ahora los metros cuadrados de suelo, los metros cuadrados de construcción, y este sistema el nuevo de cálculo de avalúo son los que ha dado estos ligeros cambios.
Por reiteradas ocasiones en este medio hemos mostrado imágenes del cómo los días domingos, principalmente en ciertos lugares, se obstaculiza el libre tránsito de peatones. Veredas son usadas por comerciantes informales y los transeúntes deben bajarse a las calles para circular. La semana anterior nos enviaban las fotos de la vereda tras del municipio. Igual ocurre en las esquinas de las calles tras del mercado en la Juan Mintimilla y Abraham Barzallo, donde puestos de frutas han sido tomadas por los comerciantes, mientras que los peatones están obligados a caminar por las calles. Solicitamos al municipio, al señor alcalde, señores concejales, comisario municipal, considerar estas denuncias, puesto que nuestro cantón de a poco va cediendo espacios a la informalidad. Ayer pudimos ver que el jefe político y comisario nacional pretendían poner orden en este sentido. Es hora ya de hacer respetar las ordenanzas y en caso de que no las haya, señores concejales, por favor, ese es su trabajo. Legislar por el bienestar del pueblo. No podemos dejar que las calles y veredas de nuestra ciudad poco a poco se vayan convirtiendo en un gran mercado. Ventas por doquier, camiones, camionetas se estacionan en cualquier lugar a ofertar todo tipo de productos. Reiteramos la invitación a toda la ciudadanía a participar de la festividad, de las celebraciones que prepara la agrupación Leoquina Cultural para el Jueves de Comadres y Compadres, que se desarrollará el jueves 8 de febrero en la cancha bajo cubierta del Parque 25 de Junio. La invitación a que usted vea a su amigo, a su vecino, a su familiar, a quien tiene una estima, consideración, que lo comprometa a que sea su compadre, su comadre, y este ofrecimiento se lo formalizará en una ceremonia especial que desarrollaremos el día jueves 8 de febrero. Todos a participar de esta festividad de antaño del Jueves de Comadres y Compadres que realiza Leoquina Cultural. Y también se estará desarrollando para los más pequeñitos, para los niños, la rotura de ollas encantadas a partir de las 5 de la tarde, cortesía del barrio 20 y 6 de marzo. El programa de Comadres y Compadres empezará a partir de las 7 de la noche con un programa especial con música, danza y todo lo que concerniente a la festividad, a la alegría de que representa el carnaval. Y todo ello gracias al auspicio de varias firmas comerciales, Más Que Uñas y By Fer León, que ofrece manicure y pedicure, uñas de gel y acrigel, uñas de tela o seda, uñas de acrílicas, uñas de esculpidas, extensión de uñas, manicure permanente, diseños a mano alzada, maquillaje profesional y más. Fernanda León, estilista profesional especializada en uñas, le atiende en la calle Antonio Flor entre García Moreno y Abraham Barzallo. También el Día de Comadres y Compadres se da gracias al auspicio de Mauricio's Producciones, distribuidora de gas de Wilson Ordóñez, Girón TV, achiras.net, Comercial Ordóñez con su sucursal en la avenida Girón Pasaje y la doctora Doris Ordóñez, médico cirujano en la dirección 3 de noviembre y Eloy Álvarez. La mesa no está servida, dice el doctor Hugo Lucero en un artículo de opinión que nos envía. Hace algunos meses, cuando el presidente Moreno comenzaba su gestión, conoció la real situación socioeconómica del país, desfinanciado y con una deuda pública importante, por lo que refutó a su antecesor al decir que no había tal mesa servida. Posteriormente, y por intervención de algunos analistas, se confirmó la situación económica crítica del país, por lo que el gobierno inició un ataque frontal a la corrupción y a la revisión de su equipo económico. Desde el momento que el tema corrupción se empoderó en los ecuatorianos, como que nos olvidamos de la crítica situación económica y nos enfocamos a seguir todos los detalles de un juicio y otros elementos llevados por los entes correspondientes como la Fiscalía y la Contraloría. Estábamos embelesados en una trama interesante y pendientes de un final de película que a la postre resultó un drama de barrio que terminó por aniquilar a la cabeza del turco, entre comillas. Mientras tanto, no percibíamos que pasaban los meses y el rumbo de país no caminaba, máximo la forma de dirigir desde un emperador prepotente a un presidente dialogador y conciliador, pero la situación socioeconómica seguía tan preocupante hasta el punto que el gobierno obligado por las circunstancias tuvo que seguir con la política del endeudamiento,
Es decir, metaforizando, entre comillas, no estando la mesa servida y por la necesidad se tuvo que pretender o prendar la mesa y posiblemente los manteles, cierra comillas, para poder pagar a los burócratas. En definitiva, ahora no hay que poner en la mesa. Por ello, un grupo de 20 estudiosos amantes de la economía y preocupados por el futuro del país crean el Foro de Economía y Finanzas Públicas, que luego de algunos análisis acaban de entregar al presidente Moreno un documento de 11 puntos de propuestas para el país. El grupo está integrado por ex altos funcionarios de gobiernos anteriores al de Correa, que también tuvieron un poco o mucha responsabilidad en la conducción económica grave que desterró nuestro Sucre y motivó la emigración. Empero, creemos en las buenas intenciones. Además, se está integrando un nuevo grupo de prestigiosos ecuatorianos para analizar la deuda pública que terminarían con las recomendaciones al Ejecutivo. El Foro de Economía y Finanzas reconoce que en verdad la mesa no estaba servida y que las acciones hasta ahora emprendidas por el gobierno no son de las mejores para poner algo en la mesa. Por ello manifiestan y recomiendan que el actual gobierno sigue la misma conducción económica que el anterior y que hay que modernizarse rompiendo con el pasado en base a guiarse por buenos propósitos como aumento de la inversión, productividad, competitividad, proteger la dolarización, reducir el gasto público, renegociación de la deuda, reforma tributaria que reduzca o elimine impuestos, reformas laborales, etc. Somos neófitos en la materia, pero creemos que como receta es aparentemente buena, pero nos seguimos preguntando, a corto y mediano plazo, ¿cómo conseguir recursos a sabiendas de la enorme deuda? Y mientras tanto, ¿qué ponemos en la mesa? Se pregunta el doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Amigas, amigos televidentes, con esto concluimos el espacio informativo de la presente semana. Les recordamos que Farmacia Santa Isabel está de turno para el Cantón Santa Isabel y está localizada en la calle 3 de noviembre y 24 de mayo. Teléfono 2270-645. En el Cantón Girón, farmacia de turno está Farmacia San José. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana.